Cuando se trata de resoluciones, sea del año que viene o de este año, o del mes que viene, o lo que sea, lo primero que se nos viene a la mente es hay que bajar de peso, yo quiero ese cuerpazo, quiero comer más saludable, pero no pasa ni un mes antes de meter la pata. Pero tranquilo, porque aquí está nuestro nutriólogo Jorge Tames para decirnos por qué metemos la pata, pero mejor aún, para ayudarnos a así cumplir con nuestras metas. Señores, cuerpazo después de este video. Jorge, bienvenido a tu casa, a YouTube, mi amor. Esta es tu casa, ya esto es tuyo. Es un canal con tú y yo y mío. Al contrario, es un gran honor estar aquí. Y pues tú lo dijiste, es bien importante lo que nos proponemos, es bien importante cumplir con nuestras metas, pero lo primero que se recomienda es que sean siempre metas reales. No podemos proponernos hacer metas de quiero perder 60 libras el primer mes, etcétera. Esto es un proceso y tenemos que hacer pequeños cambios porque la suma de cambios pequeños también nos van a dar un gran resultado. O sea que poco a poco, hacer como esas metas, esos propósitos cortitos, bien, bien asequibles, bien posibles, ¿no? Que no sean tan difíciles para sí entonces cumplirlos, ¿no? Exacto, que sean cosas que sí podamos cumplir. Por ejemplo, pasamos las épocas donde nos reunimos con la familia, nos reunimos en las fiestas, las posadas, etcétera, etcétera. Entonces, en esas épocas usualmente se consume mayor cantidad de comida y nuestro estómago tiende a hacerse un poco más grande. Si tú juntas tus manos así, este es el volumen más o menos de tu estómago, pero puede crecer todo esto. Entonces, bueno, pues aquí sí caben dos hamburguesas así bien masticadas, ¿no? Entonces, lo que primero que tenemos que entender es que es muy difícil llenar este volumen de estómago. Entonces, el primer paso es irlo haciendo más pequeño. ¿Cómo podemos ir haciendo más pequeño? Bueno, teniendo cantidades más pequeñas de comida varias veces al día. Eso se recomienda. También los ayunos intermitentes, también es recomendado hacerlos 2 días por semana para que nuestro estómago vaya disminuyendo su capacidad y con eso podamos llenar más rápido. ¿Por qué? Siempre nos ponen en las dietas, bueno, hay que comer menos. Sí, el problema es cómo le hago para llenarme con menos comida. Bueno, esos son los pequeños tips que podemos ir haciendo, comer pocas veces al día durante varios tiempos de comida o hacer ayunos intermitentes, pero máximo 2 o hasta 3 días por semana, porque después un ayuno mal hecho nos puede causar gastritis, nos puede causar colitis, nos puede incluso elevar los niveles de colesterol. Entonces vamos a llevarlo en orden de 2 o hasta 3 días por semana durante los primeros 15 días. Y vamos a recordarle a nuestra gente qué es un ayuno intermitente. El ayuno intermitente es básicamente nada más saltar el tiempo de la cena o el desayuno. Por ejemplo, estar en ayuno durante 12 horas, 14, está muy bien. Lo ideal es que sean de 16 horas. Cada persona es diferente y siempre se recomienda consultarlo con un profesional, pero en promedio son entre 14 y 16 horas. Durante ese periodo se puede beber agua, se puede tomar café, se pueden tomar té, todo lo que no contenga calorías, porque las calorías, bueno, romperían ese ayuno. Bueno, lo que usted no puede romper es esta conexión que tenemos con nuestro querido nutriólogo. Quiero decirle que aquí en la descripción del video está toda la información de él para que lo siga en sus redes sociales, porque yo aprendo mucho contigo y de verdad que si yo he podido mantener una figura y me he puesto para lo mío como tenía años que no lo hacía, es gracias a ti. Gracias por estar conmigo mano a mano. Señores, de verdad que se los recomiendo y quiero recordarle a nuestra gente que aquí pues también pueden contar otros videos que hemos hecho juntos. Y también lo más cool de todo es que tú estás en México, yo estoy en Estados Unidos y me puedes atender. O sea que de cualquier parte del mundo la gente puede pues beneficiarse de tu servicio, que me encanta y me parece genial. Claro, a partir de hace 6 o 7 años el mundo se empezó a hacer más pequeño, y es una gran ventaja que los servicios de nutrición se pueden hacer a través de las líneas. Pedimos que el paciente nos mande sus medidas, su peso, etcétera, y en base a eso nosotros hacemos su plan de alimentación. Esto me gusta mucho, adaptamos el plan de alimentación a lo que tú comes, porque en el caso de Lourdes, bueno, hay cosas que ella prefiere evitar, hay cosas que sí, entonces lo adaptamos a lo que tú comes, y eso es básico para no fracasar en los propósitos también que tenemos, ¿no? Oye, cuéntame. Pues, sí, me quiero poner a dieta, sí, y en la dieta que me dieron puro huevo y atún, y yo no como ni huevo ni atún, ya perdió, esa dieta ya no se va a hacer. Entonces, lo importante es que sea una dieta que sí sea hecha a mi medida, a mis necesidades, pero también a mis gustos. Eso me interesa mucho, que sea hecha a mi gusto para que así la pueda cumplir. Entonces, me has dado 2 tips buenísimos, bueno, 3, el ayuno intermitente, el de comer
pequeñas cantidades a través del día y también pues de alimentarte de cosas que sí te gustan. ¿Qué otro tip nos puede dar para que por fin podamos cumplir nuestras resoluciones? Este es básico y me gusta mucho. Los líquidos. Ok, yo entiendo que beber bastante agua y todo eso siempre es recomendado, pero hay veces que hace frío y no se me antoja. Entonces, bueno, las bebidas calientes también nos dan la saciedad rápido. Por ejemplo, el té, el café, etcétera. Nada más vamos a procurar no abusar del café porque problemas de gastritis, colitis, etcétera, o hipertensión. Pero los tés podemos incluirlos en nuestra dieta. No tienen casi nada de calorías o nada de calorías, a menos que nosotros le pongamos algo de miel que nos recomienda. Pero bueno, los tés incluso pueden servir como antiinflamatorios, como digestivos, pueden servir para ayudarnos a mantener la vigilia, etcétera. Entonces, los tés son básicos porque también, uno, nos van a dar la saciedad rápido y dos, nos ayudan a cumplir nuestros ayunos sin tener tanta ansiedad. Eso es bien importante. La ansiedad, ¿cómo podemos controlarla? Usualmente con bebidas calientes. ¿Qué más? Cuéntame, me encanta. Sí, bueno, hay mil cosas. Por ejemplo, el consumo de fibra. Empezamos con una dieta, empezamos a cuidarnos, empezamos a bajar las cantidades de comida y empieza el estreñimiento. Casi siempre vamos a empezar con estreñimiento. Entonces, eso es bien importante porque de nada me sirve que si estoy bajando mucho y demás, pero si me voy a sentir mal o voy a tener problemas para ir al baño. Entonces, lo que vamos a buscar es que tengamos un buen consumo de fibra. Ya venden la fibra en polvo, venden la versión sin azúcar. Entonces, nada más es todos los días añadir un poquito de agua, tomar. Se toma más o menos una onza de fibra en 5 onzas de agua, se disuelve y se bebe todos los días antes de dormir y eso nos va a ayudar a mantener una frecuencia para ir al baño y sobre todo a no estar inflamados, porque el estar inflamados también nos hace confundirnos porque la ropa ya no nos queda igual, empezamos a sentir diferencia. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo, inflamación. Puede ser, a veces sí es, o sea. No, esto es vagabundería, porque me he portado bien mal. No, las mujeres lo viven cada mes cuando viene su periodo y me dicen, ay, es que ya engordé, es que no. No, la realidad es que es solamente inflamación y se puede contrarrestar muy fácil con el consumo de tés, té de boldo, el té de manzanilla, de pasiflora también es antiinflamatorio, pero también con el consumo de fibra nos podemos ayudar para evacuar y para no sentir esa inflamación que es tan común. Ojo, no se pierde en realidad nada de grasa con una fibra, no esperen perder grasa, pero sí la inflamación, si nos hace perder 2 o 3 pulgadas, pues imagínate, ya tu ropa te queda completamente distinta. Un éxito. ¿Qué otra cosa para terminar esta idea, mi querido? Esta Jorge es la máxima y la guardé para el final porque me gusta mucho. El ejercicio, por favor, no se maten haciendo ejercicio. Todo mundo empieza con todos los cambios al mismo tiempo y me dicen, mañana voy a comer atún, voy a tomar agua y voy a hacer 3 horas de ejercicio. Ese es el camino exacto a desmayarse en el gimnasio, es el camino exacto a sentirse mal, a tener dolor de cabeza y abandonar todo. Abandonas todo. Entonces, sí me interesa que empiecen el ejercicio, es de las mejores cosas que podemos empezar a hacer si queremos perder grasa y además porque el ejercicio nos sirve para segregar endorfinas, nos da saciedad, nos da tranquilidad, dormimos mejor. Son mil cosas, mil beneficios que podemos tener con el ejercicio, pero vamos a empezar con algo real y con algo que sí esté ad hoc para nuestro cuerpo y nuestras necesidades. Yo siempre les pido que empiecen con 30 a 45 minutos, nada más, 30 a 45, y me van a decir, de es cardio, que yo aguanto, ¿no? Más de cardio, caminar, si quieren trotar, algo de jogging, un poco de trotar, o si quieren subir escaleras, elíptica a mí me gusta mucho porque no hay impacto en las articulaciones, pero depende de cada persona, entonces entre 30 y 45 minutos está perfecto, y yo sé que muchos de los que nos leen me dicen, yo aguanto más, yo puedo hacer mucho más ejercicio y no hay ningún problema. Sí, pero también corres más riesgo de lesión y corres más riesgo de fatiga muscular y a los 4 o 5 días ya lo vas a querer dejar. Y también si hacemos mucho más ejercicio, aumentamos nuestra hambre, nos va a dar mucha más hambre y es más fácil que rompas tu dieta. Oh, ¡wow! Mira, yo no lo había visto así. De verdad que sí, me gusta todo, sí, como gradual. Y yo creo que un consejo que tú me has dado a mí y que me gustaría compartir con todas las personas que nos están viendo ahora mismo es que si metes la pata una vez, no tires la toalla. Claro. Tú sigue adelante, al otro día pues nada, vuelves con tu rutina como si nada, porque yo lo que digo es una ensalada, una, no te rebaja y un hamburger no te engorda. O sea, uno no lo hace. Completamente de acuerdo. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces como que a veces nosotros nos sentimos que como metemos la pata, caramba, caí en la tentación, me comí este pastel de chocolate y dije, bueno, ya pues todo, yo voy a tirar la toalla, ya no me importa, ya que me... No, o sea, no.
O sea, date tu gustito también. Y te quería preguntar una cosa, ¿deberemos tener un día libre o una comida libre cuando estemos a dieta o no? La verdad, sí, sí es recomendado, nada más hay que saber cómo somos cada uno. Casi siempre un cheat meal lo convertimos en un cheat day y después en una cheat week. Entonces, ya de ahí ya se fue todo el mes y ya perdí de todo enero y después todo. Tú me estás pillando. Tengo mis espías por todos lados, entonces ya me han contado. No, entonces, casi siempre es así. Por eso, yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo no me controlo si ya tengo los chocolates o tengo las galletas, todo eso, prefiero no tenerlo, porque yo me conozco. Entonces, yo sé que no lo voy a controlar y no prefiero no tenerlo. Entonces, por eso ahí es mejor recomendar a los pacientes, mejor llega a tu meta y ya cuando estás en tu meta, ponemos el cheat meal o el cheat day completo, después de cumplir esta meta. Y las metas que ponemos siempre son a corto plazo. La verdad es que a mí no me interesa estresar a los pacientes con tienes que perder 30, 40, 50 libras. No. Siempre es, vamos por 8 libras, vamos por 6 libras, vamos por 10 libras y así. Nunca metas de más de 10 libras porque al final se desesperan mucho y ay, me falta mucho. O los triunfos que tienen no los ven como triunfos. En realidad dirían, ay, sí, bajé 10 libras, pero me faltan otras 30. Y no, la verdad es que 10 libras se festejan también, ¿no? Claro, claro que sí. Y sí, el triunfo ha sido esta entrevista, Jorge. Yo estoy tan contenta. Yo espero que le haya servido a toda nuestra gente. De nuevo, les recuerdo que aquí en la descripción del video está toda la información de mi nutriólogo maravilloso. Señores, él es súper abierto en contestar las preguntas. Tú le mandas un DM. Y de verdad que ha sido pues una bendición poder caminar contigo, ¿no? Ya tenemos un año, ¿no? En esto. Un añito, sí. Y te agradezco tanto, Jorge, de verdad que sí, porque he notado una gran diferencia en mi salud, en mi energía, en mi cuerpo. Yo quiero, por eso mismo era importante para mí compartirlo con toda nuestra gente. Señores, suscríbanse a YouTube, denle like a este video, no sean egoístas, compártanlo con los demás y coméntenme qué te gustaría que conversáramos Jorge y yo, y recuerda ver los otros videos de Jorge que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós, Jorge. Saludos. Gracias.